España aquí. La Somarena de Charqui. Una manta que pescó hoy. Sí, para taparse esta noche como duermo. Estos salados. ¿Qué tal, gente? Pues tenemos dos botes en tierra, así que hoy me vine con la tropa a darle un poquito al surcasting. Vamos a intentar coger barbos. Es un pez bastante rarillo, con unas barbitas por abajo, de ahí su nombre, con la nariz transparente, y que por lo menos en Canarias no lo tenemos, creo que no lo hay, así que supongo que la península tampoco. De todas maneras, si lo conocen, comenten y les dejen el nombre, como llaman ustedes en su tierra. Bueno, vamos a enseñar la carnadita. Es lo que usamos de carnada, porque no hay otra cosa. Un percebe. Un percebe. Pon la mano tuya para que se vea todavía más grande. Abre la mano. Un percebe del tamaño de una mano. Aquí. Carnadita. Un percebe también puede comerse. ¿Y ayer? ¿El percebe también se puede comer? Sí. Y trajimos también unos melones. Unos chicharritos para hacer filete. No viene. Hoy no viene más. Sola. Hoy nos podemos quedar hasta de noche de noche. ¡Sí! La fiesta comenzará. Muy bien. Yo ya que esto me hacía alegrar porque pensaba que me vendría en algún momento. Mai no viene y no nos va a hacer ir para casa temprano. Como ayer. Como ayer, ¿verdad? Bueno. Cuando mejor estaba, para casa. Para estar comenzando a comer los barcos más grandes. Ahora hacemos engodos y echamos un poquito de engodos. Voy a guardar este poquito de percebes. ¡Ahí están los delfines! ¿Los vieron? Están ahí al lado. Ahí están los delfines. ¡Están lejísimos! Podríamos ir a hablar con ellos. ¿Por qué no traen las gafas para ayudar? Están lejos, si yo ahí llego con la caña. Bueno, echamos el lance igual, con delfines, sin delfines. Venga. Pero si los delfines comen pescado, ¿qué están comiendo? Pero no se van a comer todo. Espero yo. Están ahí, al lado de la orilla, mira. En Punta Atún. Ahí están comiendo, Ari, coge la caña. Coge la caña, cierra el carrete. Cierra el freno. Tensa la caña. Calma. Cuando lo sienta, tira. Calma. Pesado. Es muy pesado. Coge la caña bien. Venga, cógela, aquí arriba. Aguanta.
No, venga, tú solo. Es más mejor cuando tengo el hombro. ¡Ya vamos! ¡Un barbo! ¡Bueno, Ari! ¡Espera ahí, espera ahí! ¡Pero que ¡vamos, Luisito, vamos! ¡Venga, venga! ¡Un poquito más, venga! ¡Ya lo veo, ya lo veo! ¡Wow! ¡Un bica! ¡Un buen bica! ¡Sí, señor! ¡Con un picadota! ¡Puede caer en su sitio, Luis! En la piqueta, cuidado, Luis. No, Isaac, con cuidado. En la piqueta, Luis, pon la calle en posición, en la piqueta. Recoge un poco de... A ver. Venga, no, 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 no. La parte de arriba, caña, ponla bien en la piqueta. Ok, no hace falta, no hace falta, no hace falta, no hace falta más. Un pedazo de bica. Un pedazo de bica, sí, señor. Cógelo ahí. Aquí, arriba, aquí, aquí, Luis, aquí. Aquí, levántalo más. En un lado, el papá te tomó el trazado. Te dije que era pesado. ¿De aquí te has dado? Porque a mí me parecía que estaba pegado al fondo. ¡Ah, está malo! Ah, agüita, levántalo, levántalo. ¡Ah, está malo! ¡Vamos a ver! ¡Es hembra, es hembra! ¡Es hembra! No sé cómo sabes tú, es hembra, es macho. No, es como... vamos a dejarlo, vamos a dejarlo en el suelo, Luis, con cuidado. En el suelo. Cuidado con el anzuelo. Da un paso atrás, Luis. Da un paso atrás. Vale. Mira, pero eso va a comer. Abuela se va a quedar contenta. Abuela se va a poner, bueno, o sea, abuela se va a poner las botas. Toma. A de un grado. Si cogemos más otros dos. Aguanta ahí. Yo, con calma. Tienes que coger ahí uno. Está. Y los dos se han pescado en superficie. A mí no. No vas a ver que la gente. Si tú, Luis, tú, si tú coges otro pequeño y otro grande, pues está la abuela de uno. ¿Saben cómo se llama este pescado en español? No. Emperador del Atlántico. Emperador del Atlántico, tío. ¿Por qué añadan así? Ay, no sé. Pregunta de quién le puso el nombre. Luis, por delante de la caña, ¿no? Que está en los anzuelos. Polo. Emperador del Atlántico. Sí. Un emperador del Atlántico. Qué guapo, ¿eh? Pues venga, ¿dónde está el cubo? El cubo de los pescados de casa. El salmonete ese pequeñito que no vamos a usar de carnada. Está vivo todavía, ¿verdad? Sí. Pues ponlo en el mar. Sí. Pero no vamos a usar de carnada viva. No, no vamos a usar de carnada viva. Venga, Luisito, tengo un montón de carnada. Vamos a coger. Y ahora falta el de Ari. ¡Mira! ¿Lo desanzuelas tú, Ari? Sí, lo voy a intentar. Es un anzuelo circular. Tienes que darle la vuelta. ¿Así? Ay, no, así no. ¡Barbo! Así. ¿Vamos? Vamos a limpiarlo. Luis, alúmbralo. Cojo por abajo, que eso no muerde ni te hace nada. Venga, chico. ¿Qué era? ¿Qué te debes tirar? ¿Qué te puedo dar el pavo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oh, voy a matar con el engañado! Dale fuerte a Isaquiña. Vamos, vamos, vamos. Ya está, llegamos, llegamos, llegó. Calma, calma, está ahí, está ahí. ¡Lucha mucho! ¡Lucha mucho, sí, señor! ¿Dónde es Isaac? Ese fue de Isaquiño, ¿verdad? ¡Mi barbote! ¡Un barbote! ¡Barbota! ¡Qué bueno! ¡Barbota! ¿Para casa, para comer? Muchachos, ustedes se van a comer todos los peces del océano. No. ¿Un par de días? Pues bueno. Sí, tiene la nariz transparente. ¿Como de cristal? ¿Toque la nariz? ¿Cristal? ¡Oh! ¡No se da ni nada! ¡Ala! ¡El puñetazo! ¡Venga, hombre! El Percebe no lo quieren hoy, ¿verdad? Sí, pero ainda hay un par de veces. Luis. Hay poquitos percebes que pelen par de ellos. No, mira, hay todavía percebes ahí puestos y no se lo están comiendo la carne.
¿Está ahí, Luis? Levanta la caña. La caña siempre levantada. Ponte la caña hacia el pecho. Pesadito, Luis. Vamos, 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 no lo cuenta, hasta que no esté en tierra no cuenta. Sigue luchando, Luisito. Ahí pica o no pica nadie. No pica. Solo quiere picar en ese tonto, en esa caña. Ah, calma, 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 calma. ¡Oh, un sarguito! Pensaba que iba a ser más grande. Bueno, pero no está mal. Están aquí, están aquí, están aquí. Ah, en la piqueta de Luis, Luis, en la piqueta. Pues Ari, si te pican, tira. Pues mi boca es eco. Es mi boca eco, Luis, es algo. ¿Eh? ¿Lo soltamos? ¿Lo quieres soltar? Está gordito. Como quiera. Yo, a mí me gusta el sargo, pero... Yo, a mí me gusta el sargo grande, lo suelto. Pues si ese sargo es pequeñito para ti, ¿lo quieres soltar? Suéltalo, tu pescado. ¿Lo quieres soltar? Pues suéltalo. Que crezca más un poquito. Es bozano, es bocome y también es grava. ¿Tienes sueño? ¿Tienes hambre? ¿Y qué más? ¡Pay, mira, mira! ¿Nos vamos ya para casa? Pero acá es nada, Gaby.